Sobre eso. Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, estamos con el señor Mario Guerrero, analista senior de la Gerencia de Estudios Económicos de la Scotiabank. Señor Guerrero, 0,53% de inflación en abril y el mercado esperaba alrededor de 0,30%. Así es, en realidad la inflación de abril creo que ha sorprendido. Un poco más y se duplica lo esperado. Sí, esperábamos en realidad una inflación mucho menor, toda vez que los precios avícolas habían registrado un descenso relativamente significativo en abril. Y el pollo tiene un buen peso en Exacto, la canasta, ¿no? Respecto de marzo, y efectivamente, ¿no? Por el peso del pollo en la canasta pensamos que podía haberse contrarrestado, pero en realidad hay resistencia de la inflación hacia la baja, esto es lo que confirma este dato. Había un factor estadístico favorable también en abril, pero hemos visto que no solamente ha sido alimentos, sino también costo de transporte. Básicamente, esto es un factor estacional esperado por los días de Semana Santa, pero la magnitud ha sido mayor que la que usualmente es. Por lo tanto, el ritmo de inflación a 12 meses no ha quebrado el 4% como inicialmente se esperaba. A 12 meses estamos en 4,08%. Por encima de la meta. Exacto. Ya acumulamos 10 meses en que el ritmo anual de inflación se encuentra por encima del ramo objetivo. Y esto evidentemente genera preocupación. Eleva la probabilidad de que el Banco Central continúe ahora con una posición más contractiva después de las medidas de encaje que comentábamos, elevando la posibilidad de que en un futuro no muy lejano puedan haber aumentos de la tasa de interés de referencia para si es que esto empieza a traducirse en un impacto sobre las expectativas inflacionarias, ¿no? Que es un poco una de las preocupaciones, pero en todo caso el sesgo al alza en las tasas es ahora, digamos, más probable que en el pasado, ¿no? En todo caso, ¿usted cree que el siguiente paso sería, si es que el Banco Central de Reserva pueda en su... Si este mes, el mes de mayo, no tenemos una inflación, ¿tendríamos que tener cuánto de inflación para que el Banco Central decida no subir su tasa de interés? Mira, el mes de mayo hay un efecto estadístico no muy favorable, puesto que la inflación de mayo el año pasado fue cercana a cero. Entonces, dado ese factor y dada la viada con la que viene la evolución de los precios, sobre todo en el caso de alimentos, es probable que la inflación de mayo también, en términos de 12 meses, esté muy cerca del 4% también. Entonces, si esto empieza a reflejarse en un tema de expectativas, de proyecciones que hasta ahora han estado dentro del rango objetivo a nivel de expectativas, a nivel de previsiones para el año, pero fuerza a los analistas, a empresas y a las personas en general a tener una mayor percepción de que la inflación va a ser más alta, entonces sí, evidentemente eso podría impulsar al Banco Central a tomar medidas de carácter correctivo. ¿No? Así es. Ahora, la remuneración mínima. El presidente ha dicho esta remuneración se va a 7,50 soles. No han dado la fecha, pero se supone que es este año. Exacto. Y puede ser, pues, antes de su discurso, ¿no? Para decir que cumplió. Exacto. ¿Qué efectos tendría esto? Sí, es una medida previsible. Nosotros esperábamos, porque ya había habido un anuncio, lo más probable dieran entre mayo y julio que se haga el anuncio ya se dio ahora en mayo. Efectivamente no se ha mencionado la fecha, pero igual es uno de los factores, conjuntamente con anuncios de reajustes en precios regulados, como tarifas eléctricas y tarifas de agua, que también se esperaría para lo que resta del año, según lo anunciado por los reguladores, más los riesgos de la volatilidad del petróleo en el mercado internacional, que nos llevan a pensar que justamente esa resistencia hacia la baja inflación podría mantenerse, ¿no? En el pasado hemos visto que cuando hubo el primer ajuste, el primer aumento, el primer tramo del aumento del sueldo mínimo, hubo impactos, por ejemplo, sobre los comportamientos de los precios en el rubro restaurantes y bebidas, restaurantes en general, donde los costos, la importancia del sueldo mínimo dentro de los costos es mayor, así como comentabas en negocios relativamente pequeños, la micro y la pequeña empresa, donde dentro del punto de vista de costos laborales, el tema de los trabajadores que tienen sueldos mínimos sí tienen un peso importante. Entonces, por ahí... ¿Cuánto fue en esa ocasión? ¿Cuánto impactó en precios? En realidad lo que hubo fue una ligera aceleración en ese ritmo de precios, ¿no? Venían de un promedio mensual de cero...
sí, más o menos de 0,50, 0,60, acerca de 0,70, 0,80. O sea, se observó una ligera aceleración. No muy significativa, pero sí hubo, digamos, una aceleración en ese momento. ¿Podría esperarse lo mismo esta vez? Podríamos peligroso, entonces, esperar, ¿no? Algo. Claro, en todo caso, cierta presión. Hay riesgos, ¿no? Conjuntamente con otros factores, explican cierto sesgo, digamos, a que la inflación descienda, pero no al ritmo rápido, no al ritmo como inicialmente claro, se prevía, la pregunta sino que yo hago muy es, lentamente. Si es, ¿no?, oportuno hacerlo ahora, hacerlo antes de julio, o esperar, más bien hacerlo hacia más adelante. Claro, exacto. En temas de oportunidades, lo más probable sería que sea a partir de la segunda mitad del año, digamos, lo más conveniente, septiembre, tal vez. ¿No? No sé. Exacto, ocurre. ¿No? Sería esperar, digamos, un poco más. Entonces, en todo caso, que se analice desde el punto de vista técnico, ¿qué pasa ahorita? Si esto ocurre ahorita, ¿cuánto va a impactar en precios? ¿Cuánto va a impactar? Algunos se llenan la boca diciendo, no, pues, esto es muy poquito, es muy, muy poca la gente, pero... Lo que pasa es que también es importante, puesto que al mismo tiempo de que la inflación tiene ha estado por encima de lo esperado, es importante también recuperar esa pérdida de poder adquisitivo para las capas más sensibles de la población. Uh-huh. Entonces hay un tema social muy significativo detrás también. Eso sí es cierto, eso es cierto. ¿No? Y en todo caso, el impacto inflacionario podría ser contrarrestado con medidas correctivas por parte del Banco Central. O sea, se podría encontrar ahí una especie de compensación. ¿Qué tendría que hacer ahí el Banco Central? Evidentemente, elevar la tasa de interés de referencia, ¿no? Ya tomó medidas de encaje para regular uh-huh. la liquidez, entonces actuar de manera preventiva y probablemente por el lado del MEF también, ¿no? Pero ahí lo que va a tener más efectos es en subir el costo del endeudamiento. Exacto, o sea, ajustar lo que se va a traducir es ajustar elevar el costo del financiamiento tanto en soles como en dólares para de alguna manera evitar una expansión más rápida de la demanda. Y eso va a tener efectos también, ¿no?, en las cuotas que paga la gente. Si es que su tasa no es fija, de todas maneras va a desembolsar más. Le va a afectar su presupuesto de todas maneras. Exacto, ¿no? Pero de alguna manera hay una especie de redistribución, ¿no?, en cierta capa de la población que ves un encarecimiento del financiamiento en otras, sobre todo en las más sensibles, aquellas que están más vulnerables al sueldo mínimo, ves una recuperación, toda vez que la inflación de alimentos ha subido más que el promedio, que la inflación promedio, ¿no? Perfecto. Mi señor Guerrero, quiero agradecer su presencia hoy. Solamente preguntar, me quedo con una inquietud respecto al contexto internacional. ¿Podemos esperar más noticias, alguna sorpresa para estos próximos días? ¿Qué anuncios se vienen? Aún es sensible el entorno internacional. En las últimas semanas ha estado, digamos, relativamente estable, no noticias dentro de lo esperado, ¿no? Uh-huh. Eso ha generado justamente mayor atractivo hacia los mercados emergentes. Uh-huh. Sin embargo, seguimos viendo noticias todavía complicadas por el lado de España, por uh-huh. ejemplo, ¿no?, publicación de indicadores todavía que no reflejan una recuperación sostenida uh-huh. ni de Europa ni de Estados Unidos, los niveles de desempleo se mantienen altos. Se vienen elecciones en algunos países de Europa, estamos viendo las expectativas de la segunda vuelta en Francia, por ejemplo, las elecciones en Grecia también uh-huh. de esto en esta semana. Entonces, sí creo que va a estar el panorama internacional expectante y viendo efectivamente si ya la actividad económica mundial empieza a reaccionar a las medidas que se tomaron, ¿no? La expectativa inicial es poco probable, pero es importante hacerle seguimiento para ver si en algún momento puede haber algún shock por ese lado que nos impacte a nosotros. Bien, estaremos a la espera de sus comentarios entonces. Okay, muchas gracias. Amigos, volvemos tras la pausa con nuestro agradecimiento a Mario Guerrero que estuvo hoy con nosotros.